resulta indiscutible que sobre todo Fiamma, pero en cierto modo también Rubén, que ha conseguido despertar un mínimo interés en una hasta ahora muy fría Lara, han revolucionado la Isla de las Tentaciones. Ahora bien, esta fórmula que tanto jugó dio con Oscar y Andrea plantea en este momento ciertas dudas, y es que ambos participantes con un pasado ya en este talent guardan una llamativa actitud como para poder reciclarse de esta manera. Os contamos, Rubén, como muchos recordarán, dejó plantada a Fanny en la hoguera final porque no quería irse de la isla con alguien que había sido infiel a su pareja, lo cual le deja este año en una posición difícil de entender. Fiamma no se queda atrás, y es que en la primera temporada montó un pollo a la tentadora de Alex y dijo que no podía entender que hubiese chicas dispuestas a entrar en una relación de pareja. Si otra mujer tiene novio, yo no me acerco a zorrear con él, confesaba justo antes de incluso darle un manotazo cuando iba a tocar a su novio. Se ve que con Manuel esto no se aplica y ahora no tiene problemas en acercarse a alguien con pareja, algo que demuestra que sin duda el papel de Fiamma y Rubén queda muy comprometido.